Gracias por su ayuda, oficial. Gracias por venir. Yo soy quien les agradece. La niña nos dio información muy importante. ¿Y hay nuevas noticias sobre Arzu? Aún estamos buscándola, pero descuide, la encontraremos pronto. Eso espero. Si intuyen algo acerca de dónde está Arzu o si Elif revela algo más, por favor llame a la policía. La información es importante. Lo haremos. Descuide. Ah, por cierto, no quisiera alarmarlos, pero tal vez Arzu venga aquí. Si es que ella viene, solo tiene que llamarnos, por favor. Sí, eso es cierto. Ya hablamos de ese tema esta mañana, oficial. Está bien. Que tenga buen día. Igualmente. Me pregunto si las puertas estarán abiertas. ¿Cómo lograré entrar a la finca? Esto parece muy difícil. ¿Qué acaso no puedes pedir la ayuda de alguien más? No, no tengo tiempo para ti. Lo siento, pero hablaremos después. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no responde mis llamadas? Quizás esté en casa, iré a ver. Hola, Onur. Hola, señora Fefsille, ¿cómo está? Bien. ¿Qué tal tú? Dime, ¿ocurre algo? No, no, descuide. Quiero ver a Leila. ¿Se encuentra en casa? Ay, Leila se acaba de ir. ¿Quedaron de verse aquí, en la casa? No, solo quiero hablar con ella. Bien, entonces le llamaré. He estado llamándole, pero no me responde. ¿Y a dónde fue? Dime algo. ¿Tú y Leila han hablado hoy por teléfono, Onur? No. Tal vez su teléfono está apagado, ¿no crees? No, sí entra, pero no me responde. Debe estar ocupada y no puede responder ahora. Entiendo. Como sea. Tengo que irme, señora. Nos vemos. Tenga buen día. Igualmente. Ay, Leila, ay. No sé por qué mientes de esta forma, Leila. Quizás se refería a esto. ¿Entraste? No creo que pueda pasar. Hay oficiales de la gendarmería en tu casa. Maldita sea. ¿Qué hace la gendarmería en la finca? ¿Saben que tienes a Elif en cautiverio? Escucha,
Estoy oculta. No puedo quedarme más tiempo aquí. Entra a la casa y busca mi dinero. Apresúrate. Ellos no saben quién soy yo, ¿verdad? Escúchame, si lo saben, estoy acabada. Por favor, dime que no les hablaste de mí a los oficiales. Leila, cálmate, por favor. No le hablé de ti a nadie. Me voy a casa, no puedo con esto. Leila, no lo hagas. Tienes que hacer esto por mí. Sé que puedes lograrlo. Entra y trae mi dinero. La gendarmería está aquí. Tienen la casa asegurada. No podré entrar, Arzu. Está bien, escúchame. Hay otra puerta que puedes utilizar, Leila. Date prisa y haz lo que yo te digo. No puedo hacerlo, Arzu. Lo harás. Escucha con atención. Hay una bodega que está a la derecha de la puerta principal. Si entras por esa bodega, podrás llegar a la finca. Pero escucha, mi esposo ¿qué? No debe verte. ¿Tu esposo también está aquí? No lo sé, pero es posible. Entra y busca mi dinero. ¿Está bien? Oye, Arzu, no puedo hacerlo. Por favor, entiéndelo, ¿sí? Sí, lo harás. Tengo que colgar. Cuando estés adentro, llámame. Anda. Oye, Arzu, no puedo hacerlo. Es imposible. En serio. Hola. Ay, esto no puede ser. Uf. Uf, ¿cómo puedo entrar a la finca? No se irán de la entrada principal. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay policías dentro de la finca? Estoy seguro que esto tiene que ver con Arzu. Me pregunto si le pasó algo. No. Ay, no. ¿Qué haces en este lugar? Solo llamarás la atención. ¡Abra la puerta! ¡Salga del auto! ¿Quién es él? Debe ser el esposo de Arzu. ¿Qué voy a hacer ahora? Se complica cada vez más. ¿Es Umid Koroglu, esposo de Arzu Koroglu? Sí, dígame. ¿Le pasó algo malo a Arzu? Descuide, se lo diré. Le haremos unas preguntas. Buscamos a su esposa por un delito que cometió. ¿Sabe algo al respecto, señor? Uf, ¿ahora cómo podré irme de aquí? ¿Cómo voy a salir sin que me vean? ¡Ay, no, maldita sea! Van a descubrirme por tu culpa. ¿Por qué no contesta el teléfono? La policía la detuvo. Oh, Leila, uf. ¿Qué sucede? ¿Hay algún problema? ¿A quién llama continuamente? ¿Necesita ayuda? Por favor, señor Hassan, no me haga tantas preguntas. Yo le agradezco que me haya ayudado y traído a su casa, pero basta. No necesito que haga más por mí. ¿Entiende, señor? No sabemos quién es esa mujer. Puede ser una ladrona peligrosa. Solo nos meterás en problemas, Hassan. No podemos confiar ciegamente en ella. Señora, no entiendo cuál es la molestia. No estoy molesta con usted, señor. Por favor, ya no me pregunte. Haga lo que le pido y le daré una recompensa por su ayuda. Ah, lo olvidé. No le he dado una suma todavía. 50,000. Le daré esa cantidad, señor. Es un buen trato, ¿verdad? Me quedaré con su teléfono por ahora. Seguiré usándolo. Dígame, ¿sabe algo al respecto? No, oficial. ¿No vive con ella, señor? Sí, vivimos juntos, pero ahora he estado fuera. ¿Sabe? Tuve un largo viaje de negocios. Oficial, ¿quién es la niña de la que habla? Se llama Elif. Es hija del dueño anterior. Pero está fuera de peligro con su familia.
Bien por ella. Señor, por favor, entre a la finca. Debemos hacer algunas preguntas. Por favor. Pudieron encontrarla. Entrar ahora es imposible. Mejor me iré de este lugar antes de que puedan atraparme. Elif está sana y salva. Como sea. No me arrestarán por ayudar a la loca de Arzú. Ahora es imposible entrar a la finca. ¿Y bien? ¿Ya hablaste con ella? ¿Cuándo se irá? Te hice una pregunta, Hassan. Anda, respóndeme. Por favor, cállate, mujer. Estoy cansado de ti. Dame tu teléfono en este momento. ¿Y por qué quieres que te dé mi teléfono? Llamaré a la policía. Le diré que hay una extraña en mi casa y vendrán a arrestarla. ¿A qué te refieres? No digas estupideces. No hay nada de malo en ayudar a la gente. Esa señora no causará problemas. No es una ladrona. Ya, dámelo. No tengo mi teléfono. Lo está ocupando la señora Arzú. No voy a repetirlo. Échala de mi casa o llamaré a la policía y la arrestarán. Hassan, no puedo tolerar esto. Ella sí que está loca, lo sé. Quiero que se vaya de una vez. Oye, Arzú dijo que si la ayudamos nos dará 500,000. ¿Ahora qué opinas? ¿De cualquier modo la ha hecho? ¿Eh? ¿500,000? Sí, Sanibé, 500,000. ¿Has visto tanto dinero en tu vida? Ahora estoy metida en problemas muy serios con la policía. ¿Hola? ¿Y bien? ¿Lo lograste, Leila? Escucha, no pude hacerlo, Arzú, así que mejor me voy. ¿Pero qué demonios significa eso? Vuelve y entra por el dinero, es una orden. ¿No entiendes que eso es imposible? Entiende, la finca está asegurada. Están interrogando a tu esposo ahora. ¿Qué? ¿Umid está ahí? Así es. Por cierto, escuché algunas cosas que dijeron. Sobre Leif, la encontraron. Lo sé, la perdí esta mañana. Mira, concéntrate. Vuelve a la casa y entra, tráeme todo el dinero. Apresúrate, no queda mucho tiempo. Oye, no puedo. Los policías están por todas partes. Maldita sea, Leila. Hazlo, date prisa. Claro, estás oculta, es fácil decirlo. Ya basta, ¿por qué no lo haces tú misma? Los oficiales me arrestarán cuando me vean. Mira, ya te dije cuál es la forma segura de entrar. ¿Por qué no lo hiciste? Vuelve y haz lo que te dije, Leila. Por favor, hazlo. No, no volveré. No hay ninguna forma de entrar ahí. Mejor hazlo tú misma. ¿En verdad? Escúchame, Leila. Eres parte de esto. También estás arruinada. Recuérdalo. ¿Qué voy a hacer ahora? Eres una cobarde. No debí confiar en ti. ¿Pero qué voy a hacer ahora? Maldita sea. No puede amenazarme. Tengo que irme de aquí o me arrestarán. Hay oficiales de la gendarmería por todos lados. Ay, Zulea. Pero todo esto es por tu culpa. Arruinaste todo. No, esto es culpa mía. Yo le dije a Zule que raptara a Elif. Todo es culpa mía. Y por supuesto, ahora te arrepientes, Leila. Fuiste una tonta. ¿En dónde estuvo todo este tiempo, señor Umid? Comandante, hace un momento se lo dije al oficial. Salí por cuestión de negocios. No sabía lo que pasaba. Entonces, ¿en todo este tiempo no habló ninguna vez con su esposa? Por supuesto que le llamé. Hablamos por teléfono, pero no me dijo nada.
Señor Umid, ¿no sabía que su esposa secuestró a una niña? No, oficial, yo no sabía nada. Estuve fuera por un viaje de negocios. Supongo que no sabe nada de Arzú. Estamos buscándola, ¿lo sabía? Así es, no sé. Nos acompañará a la estación. Tiene que darnos su declaración en el cuartel. Comandante, ya le dije que no sé nada más. No puedo ayudarles, es todo. ¿Por qué no entiende? No dificulte las cosas. Camine. Ay, Arzú. Otra vez me metiste en problemas. Vamos, camine. Te extrañé mucho, Elif. Mamá nunca podría vivir sin ti, ¿sabes? Yo también te extrañé mucho, mamá. Sabía que estabas preocupada por mí. Por esa razón intenté escapar varias veces. Eres lo más importante para mí. Estaba muy preocupada de no encontrarte, Elif. ¡Elif! Oh, Elif. Es Cincy, no temas. Estás a salvo, Elif. ¿Sí? Elif, perdón. No te preocupes. Es solo que me asustó la forma en que entraste. Hija mía. Ya no tienes nada por qué temer. Estás a salvo con nosotros. Nunca permitiré que alguien te lastime. Es una promesa. Lo lamento. No fue mi intención. Incy, no te disculpes. No fue tu intención, cariño. Me gustaría mucho jugar en el jardín contigo, Elif. ¿Qué te parece? ¿Podemos jugar? Prometo que no gritaré otra vez, ¿está bien? Oye, Incy. Elif está agotada y por lo tanto debe descansar. Pero pueden jugar después. Otro día iremos de día de campo todos juntos. ¿Está bien? Está bien, Melexi. Duerme todo lo que quieras, Elif. ¡Felicitaciones otra vez! Espero que algo como esto nunca vuelva a suceder. Eso espero, señor Beisel. Al fin nuestra familia está unida. Me alegro mucho, Alille. Por favor, vayan a visitarnos a nuestra casa algún día, ¿está bien? Los esperaremos. Lo haremos, Dulai. Yo te llamaré. Saluden de nuestra parte a Murad y a Ayla. No te preocupes, Zeynep. Les daré tus saludos, linda. Bien, nos vamos. Tengan buen día. Cuídense. Sí, hasta luego, Beisel. Nos veremos luego. Hasta buen luego día. A todos. Gracias por hasta venir. Hasta luego, señora. Hablé con Orhan hace poco. ¿Hay noticias? Hablé con el capitán de la gendarmería. Arrestaron a Umid. Está en la estación de policía. ¿En verdad? ¿Lo arrestaron? Son noticias maravillosas. Y tal vez él sepa dónde está Arzú y nos lo revele. Ojalá. Sí, ojalá que la arresten. Yo también, hijo, que así sea. Debe enfrentar la justicia. Esa mujer es muy peligrosa. Deben encerrarla en prisión. Eso espero. ¿Qué voy a hacer? Debo pensar. Pensaré en un plan. No puedo quedarme aquí más tiempo. ¿Pero a dónde iré? La policía me encontrará. Por supuesto.
cierto, me recibí las noticias que esperaba. Felicitaciones. Usted puede llevarme a Beikos, ¿verdad? Está bien. Si usted no quiere el dinero, entonces me iré sola. No, yo la llevaré. Pero es solo que creo que mi auto no tiene suficiente combustible. No es suficiente. Yo la llevaré. Tengo suficiente combustible para ir. ¿Qué estamos esperando? Vámonos. Iremos a Beikos. Está cerca de aquí. Bien. Vámonos, señor Hassan. No me mires así. Ella me pagará. Regresaré pronto, Sanibe. Ya basta. Haz lo que quieras, ¿de acuerdo? Además, lo que hagas ya no me importa. Oye, entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes, mujer? Ya, vete de una vez. Y no quiero que tardes. Esa mujer no me da confianza. Está bien, me voy. Volveré después. Arzu, disculpe la actitud de mi esposa, por favor. Tiene una personalidad difícil. No se disculpe. Mi esposa tiene un carácter fuerte, aunque puede ser buena. Tal vez debió haberla conocido mejor. No se preocupe. Podemos darnos prisa. No quiero llegar tarde. Oiga, ¿no le gustaría quedarse un poco más aquí? Arzu, estoy preocupado por usted y por su esposo. No, gracias por toda su ayuda. Está bien. Mi casa no es grande, como puede ver. Después la ampliaré. Dígame, ¿cuándo me dará el dinero? ¿Me lo entregará en Beikos, señorita? ¿Prefiere que la lleve a un banco? Uh-huh. Se lo daré en la ciudad. Está bien. ¿Cuántas veces más tendré que repetírselo, oficial? Yo no sabía nada acerca de esto. ¿No sabía que su esposa secuestró a una niña y la mantuvo en su casa, señor? Sí, eso quiero decirle. No he visto a Elif en varios meses. Escúcheme, oficial. Se lo dije también al cuerpo de gendarmería. Yo no sabía nada de esto. Hablé con Arzu algunas veces, pero créame cuando le digo, ella nunca lo mencionó. Disculpe la interrupción. Un segundo, señor. Continuemos, señor Umit. Dijo que la última vez que vio a Eli fue hace varios meses. Así es, y a su familia. Escuche, Elif tiene una versión diferente. ¿A qué se refiere, oficial? No comprendo. Ya pudimos hablar con Elif. Y dijo que usted estuvo en la finca muchos días y la última vez que lo vio discutió con su esposa. Así que diga la verdad. Anda, entra. Voy a mi habitación. No. Ni siquiera me has dicho nada. ¿Qué tal estuvo tu cita, hija? Estuvo bien, como siempre está. ¡Leila! ¿Qué es lo que quieres, mamá? ¿No te da vergüenza mentirle a tu propia madre o ni siquiera la conoces, Leila? Suficiente. Por favor, estoy agotada. Déjame en paz. Quiero que respondas con la verdad. ¿Dónde estuviste hoy? Oye, ¿de qué hablas, ah? Te dije que tenía una cita con Onur, ¿recuerdas? Tuve que mentirle a Onur solo para protegerte. ¿Y tienes el descaro de mentirme? ¿Qué estabas haciendo? Ya que mentí para protegerte, tengo el derecho de que me digas la verdad, ¿no crees? Yo no te pedí que le mintieras a nadie. Por mí es suficiente. Respóndeme. Quiero que me digas la verdad, Leila. Sé que no estabas con Onur, no mientas. Dime dónde estabas. ¿Y si no quiero decirte, qué harás, madre?
Estoy cansada de que interfieras en mi vida. No me obligarás a decir nada, no soy una niña. Eres una mujer que se comporta peor que una niña. No te diré nada, mamá, así que olvídalo. Vete de mi habitación, por favor. Haz lo que te plazca, no me importa. Y voy a visitar a la señora Julia. No me interesa lo que hagas. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Diga la verdad, Umid! ¡Confiese! Yo no sé nada de esto. Mentir solo empeorará las cosas. La declaración de la niña establece que sí lo sabía. Y nunca hubo ningún viaje de negocios. ¡Confiéselo! Tiene que confesarlo todo. No podrá encubrir a Arzú. Hágalo o irá a prisión. No lo haré. ¿Ayudó a escapar a su esposa? ¿Dónde está Arzú? ¡Dígame! ¿Por qué motivo están acusándome a mí, oficial? ¡Dígame! Arzú secuestró a una niña, lo cual no sabía y yo no lo hice. ¡Es injusto! ¿No dirá la verdad? Deje de hacerse tonto. Por su propio bien, será mejor que ahora confiese la verdad. ¡Comience! No diré ninguna palabra si mi abogado no está presente. ¿Qué pasó? Me siento mal. Creo que vomitaré. Ay, señorita. ¿Estás segura? Debo parar. Por favor, deténgase. Claro, no puedo bien, evitarlo. Está bien. ¿Se encuentra bien? Cerca hay una estación de servicio. ¿Quiere que la lleve a comprar alguna medicina? ¿Quiere que lo haga? Está bien. Tú lo pediste, viejo idiota. ¿Qué ocurre? ¿No puedes moverte? ¡Mamá! ¡Ayúdame, auxilio, por favor, mamá, por favor!
Nunca volverás a ver a tu madre, maldita sirvienta. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, mamá! Es en vano. Nadie vendrá a ayudarte, niña. ¡Te lo suplico, Arzu! ¡Por favor, no me lastimes! ¿Por qué no debería matarte? Tú fuiste quien me arruinó la vida, Elif. Te lo mereces. De no ser por ti, todo sería diferente. Te mataré. ¡Mamá, por favor, ayúdame! ¿Dónde estás, mamá? ¡Por favor, mamá! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Madre! 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 Elif, hija, ¿qué ocurrió? ¿Estás aquí, madre? ¡Ayúdame! ¿A qué te refieres, hija? ¿Qué sucedió? Es que Arzu intentó asfixiarme. Ay, hija mía, tuviste una pesadilla. Elif, no temas. Te prometo que nadie te hará daño otra vez. Arzu intentó asfixiarme con una almohada. Ella quería matarme, mamá. No temas, Elif. Tuviste una pesadilla. No volverás a verla. Esa mujer no está aquí, Elif. Tengo mucho miedo, madre. Mucho. Cariño, solamente fue una pesadilla. No hay por qué temer. No llores, Elif. Fue una pesadilla, hija. Nadie podrá lastimarte. No tienes que temer. Es que no podía respirar. Fue un sueño que se sintió real. Intenta calmarte. No temas, fue solo un mal sueño, ¿está bien? Yo te cuidaré. Anda, cariño, estás agotada y debes dormir un poco más, ¿sí? ¿Podrías... Dime, hija. ¿Quedarte a dormir conmigo? Por favor, mamá. Está bien, cariño. Acércate más, amor. Ven aquí. Oye, mamá, nunca me dejé sola. Elif, estoy aquí. Espero que tengas lindos sueños y no pesadillas. Me pregunto si Elif le habló de Zule a la policía. Estamos metidas en graves problemas. Tal vez Elif nos recuerde a Zule y no tenga problemas. No, Zule habló con Elif. Será mejor decirle cuanto antes para que sepa. Compañía Doruklar. Hola, buen día. Buen día. Queremos ver al señor Erkut. Lo lamento, pero no es posible. No se encuentra aquí ahora. Llámele. Comuníquese con él. Perdón, pero tendrán que venir mañana y hacer una cita para verlo. No puedo llamarle. Vuelvan mañana, ¿sí? Mejor llámeles una orden, señorita. Escúcheme bien. No acabe con mi paciencia. Erkut nos debe mucho dinero. Nos iremos cuando nos pague. Así que comuníquese con él. Dese prisa. Lo siento, pero mi jefe no está aquí. Y no puedo ayudarles. Claro que puede. Queremos lo que nos debe. ¿Podrían hablar con el contador? ¿Cree que esto es una broma? Queremos que Erkut nos pague. Así que llámelo en este momento. Lo entiendo, pero... No aceptaré excusas. Llame a su jefe ahora. ¿Hay algún problema?
El señor no responde. Quiero que le llame nuevamente ahora. Señor Bissell. ¿Qué pasa aquí? No es asunto tuyo, así que vete. Está bien. Sí, no es mi problema. Pero díganme. Oigan, creo que yo podría ayudarles, si me lo permiten. Los señores insisten en ver al señor Erkut, pero ya les dije que no se encuentra y además no responde el teléfono. Ah, no podemos ayudarles ahora, pero vuelven más tarde, ¿de acuerdo? Al parecer no entiendes lo que pasará. Ah, por favor, cálmate. Bien, guárdala. Escúchame, Erkut nos debe mucho. Quiero que le llames y lo hagas venir ahora. Está bien, está bien. Cálmate, por favor. Guarda el arma, ¿quieres? Es peligroso, ¿sabes? Es que creo que podría dispararse. Solo guárdala. Podrías asustar a la señorita. Por favor, guarda el arma, ¿sí? Dinos dónde podemos buscarlo, ahora. No sé dónde está ahora, señores, pero permítanme contactarle. Sean pacientes. Esperen aquí. Intentaré contactarlo por teléfono. Erkut siempre paga sus deudas, señores, en verdad. Estoy seguro que les pagará cuando vuelva. ¿Cuándo volverá? No podemos esperar más. Pero tendrán que ser pacientes, ¿sí? No sabemos dónde guarda Erkut su dinero. Solo él les puede pagar, ¿sí? Yo acabo de llegar, no sé quiénes son ustedes. voy a llamarle. ¿Sí? Por favor, no maten a nadie, ¿bien? Sé que Erkut no tardará mucho en llegar. Por favor, solo sean pacientes, eso es todo. Intentaré llamarle. Bien, llámele. Dígale que se apresure. Si no nos paga, los mataremos a ustedes dos. ¿Y la mujer se llama Arzu? Así es, ese es su nombre. Yo solamente quería ayudarle. Sentí mucha lástima por ella. Oficial, yo no sabía que Arzu era una ladrona de autos. Pensé que solo era una mujer indefensa. Bien, está bien. Por favor, guarde la calma. Usted dijo que la conoció en el bosque, ¿verdad, señor? Así es. Estaba en el suelo inconsciente. Además, estaba herida. Pensé que estaba muerta. Me acerqué para comprobarlo. Pero despertó y así pude ofrecerle mi ayuda. Le ofrecí llevarla a mi casa y ayudarle a tratar la herida de su cabeza. Pero ahora estoy arrepentido, oficial. ¿Qué pasó después? Arzu me pidió mi teléfono e hizo muchas llamadas. No sé a quién estaba llamando. Me dijo que no le preguntara nada. Pero yo acepté y me pidió que la llevara. Arzu quería llegar a Beikos. Después, a mitad del camino, me robó, fingió estar mareada. Y me detuve. ¿Y qué hizo después? Ambos bajamos del vehículo y ella tomó un palo y me golpeó en la cabeza. Quedé inconsciente, oficial. Cuando desperté, esa mentirosa se había ido. Nunca debí confiar en esa mujer. Mi esposa no lo hacía. Cuando desperté, no recordaba nada, pero ya se había ido. Era demasiado tarde, oficial. Abusó de mi confianza. Bueno, la mujer de nombre Arzu tiene el cabello negro, es alta y también es de tez morena. Sí, así es ella. Tiene razón, oficial. Sí, pero ¿cómo es que lo sabe? ¿Fue arrestada? Tiene antecedentes criminales, señor. Ah, ¿en verdad? ¿Ella es una criminal? La policía está buscándola. Siento lo que pasó. La gendarmería está rastreando la matrícula del automóvil. Estamos buscándola por toda la zona y le informaré si la encontramos. Se lo agradezco. Arresten a esa loca. No se preocupe. Señor Bissell, no pienso esperar a que ellos me maten. Me voy. Oye, detente. No puedes dejarme solo aquí. No puedes hacer eso. No perderé la vida en este lugar, señor. Oye, pero mira, estoy llamando a Erkut. Él vendrá, lo sé. No, ya no quiero saber nada sobre él. No pienso seguir trabajando en este lugar. No voy a perder la vida por las deudas de su jefe. ¿A qué te refieres, linda? ¿Renunciarás? Claro, no quiero arriesgar mi vida, así que lo haré. Oye, detente. No me dejes solo con los matones. Al menos dame la llave de... ¿Ahora qué? Maldita sea. ¿Dónde estás? ¡Responde! Preparé pudín de arroz, el postre favorito de Liv. No puedo esperar a que lo coma. A Liv le encanta. Se alegrará mucho cuando lo vea.
¡Qué bien, Elif! ¡Finalmente estás aquí! Siéntate, cariño. Ven. Pero miren, es la Bella Durmiente. Elif y yo dormimos de maravilla. Descansa y duerme todo lo que quieras. Así es. Dormimos abrazadas, ¿verdad que sí, Elif? ¿En verdad? ¡Qué bien! Elif, me alegra mucho que despertaras porque estaba muy aburrida. Elif tuvo una pesadilla. Ah, ¿tuviste una pesadilla, princesa? Estaba asustada. La escuché gritar desde afuera. Fui a la habitación para asegurarme que estaba bien. ¿Qué soñó, Melek? Con Arzu. Claro, ¿quién más que ella le causaría pesadillas? Soñé con Arzu y con la otra mujer, con las dos. ¿A la otra mujer, Elif? ¿Y quién es ella, Elif? La mujer que me raptó en la escuela. Necesitamos alguna alarma o tal vez una cámara de seguridad. Sí, Yusuf, estoy de acuerdo con la idea. Compremos una cámara de seguridad. Lo haré muy pronto. Yusuf. Ah, Leila, hola. Hola, buen día. Buen día. Oye, estaba algo preocupada por Elif. Dime, ¿no hay novedades? Sí, ya la encontramos. ¿En serio? ¿Encontraron a Elif? Así es. Me alegra mucho. Felicidades. Te lo agradezco. Y bueno, Elif, ¿dónde está? Está en la casa. Oye, ¿puedo entrar a verla? Por supuesto, la puerta está abierta. Me alegra que volviera. Sözlerim.